Gracias, Judith. Un saludo para ti, para tu audiencia. Y sí, como tú acabas de mencionar, pues al final llegó el COVID a la casa. Por suerte, sin síntomas muy graves, con muy pocas molestias. Y bueno, como todos los que han pasado por esta etapa, como tú, pues uno siempre espera que sea lo más leve posible, ¿no? Y entonces lo más importante es estar monitoreando todos los síntomas, mantenerse alerta y seguirse cuidando, porque la vacuna ha llegado, pero está todavía a mucha distancia de nosotros, ¿no? Entonces, pues con mucho gusto utilizo este tiempo del aislamiento para conversar contigo. Muchísimas gracias, Rafael, y reiterando que te recuperes lo más pronto posible. Rafael, aquí en Bolivia, al margen de la difícil situación en el tema sanitario, la complejidad que se presenta con hospitales que ya están colapsados, pero al mismo tiempo el virus, este rebrote vino de una manera mucho más agresiva. Cada día se escuchan los casos arriba de los 1.000. Independientemente de esta situación que ya es compleja, estamos en campaña electoral. El próximo 7 de marzo en Bolivia se van a elegir a las autoridades regionales. ¿Cómo ves esta fusión entre la crisis sanitaria y la campaña política? De pronto algunos dicen posponer las elecciones. ¿Qué piensas? Pues posponer las elecciones también trae consigo que las campañas se prolonguen por más tiempo, ¿no? Porque las campañas pues no se van a interrumpir. Incluso ahora en el funeral de Felipe Quispe, en su velorio, pues ya había muestras claras de que estamos en campaña. El propio fallecimiento de Felipe Quispe pues generó una serie de opiniones, de comentarios, todo siempre con ese tono preelectoral. Entonces yo creo que es muy difícil pensar que postergando las elecciones el nivel de contagios pueda disminuir. En parte, Judith, porque ya la gente no puede hacer una cuarentena, ya la hizo, se logró, digamos, lo menos que se podía en ese momento. Yo creo que ya ninguna sociedad en el mundo puede seguir, digamos así, cerrando puertas y distanciándose de la forma en que se hizo al principio. Eso es una decisión muy difícil de llevar adelante. Y luego si uno observa también los datos específicos, ha habido muchas elecciones que se han realizado en estas condiciones de pandemia, ¿no? Fueron a votar los rusos, los polacos, fueron a votar los dominicanos. Muy pronto, el 11 de febrero, votarán los ecuatorianos, por ejemplo, ¿no? Que digamos para hablar de una realidad muy cercana a la boliviana y esa elección pues seguramente hasta donde sé se va a realizar son las elecciones presidenciales para definir al sucesor de Lenín Moreno y bueno lo que queda yo creo es hacer unas elecciones como las que hicimos en octubre con las mejores condiciones de distanciamiento social, ¿no? De higiene suficiente como para que el impacto sea menor. Yo creo que el rebrote pues tiene mucho que ver con las fiestas de fin de año, la dificultad de los seres humanos de estar separados en momentos siempre muy especiales al final del año y entonces pues acá también en México eso ha sucedido. La gente no se resistió y se reunió, hizo fiestas, hizo Navidad, aunque pequeñas igual, pues ahí los contagios se expandieron. Entonces, yo creo que las elecciones es mejor que se realicen de una buena vez y ya podamos más bien tener eso resuelto, que es lo que falta en Bolivia en este momento, ¿no? Terminar de configurar los poderes subnacionales y ya luego pues todas las autoridades electas se dedicarán a combatir un poco la pandemia y a buscar la mejor manera de administrar las vacunas. Correcto, reconfigurar ese campo político ahora desde las regiones con las autoridades locales. Intensa la campaña, pero al mismo tiempo se requiere también responsabilidad de estos líderes políticos, ¿no? Es muy duro lo que ha sucedido. Dos candidatos a gobernadores en la sede de gobierno han fallecido. Y muchos también de los políticos se los ha observado sin tener los cuidados necesarios. Al final, el electorado, la población, pues toma como ejemplo lo que tiene al frente, a su líder. Si ellos no se protegen, de pronto, ¿qué puede suceder, no? Efectivamente, bueno, si nos referimos a Felipe Quispe, yo he tratado de seguir su campaña y pues él siempre llevaba el barbijo puesto,
Evidentemente, en algún momento el asunto de la pandemia se politizó. Había quienes decían que era un invento de la derecha, ¿no? Que tenía un sentido político, que no era algo a tomarse en serio. Pero yo creo que ahora ya nadie piensa así, ¿no? O sea, creo que para todos está claro, ahora que vemos a Evo Morales en el hospital, está claro que este es un enemigo serio, ¿no? Que no es una broma. Y por lo tanto, pues es de esperar que el resto de la campaña transcurra de la mejor forma posible. La familia de Felipe Quispe ha aclarado que no fue COVID. Efectivamente, al parecer no tenía ningún síntoma previo, es decir, no estaba en una situación crítica, sino que fue algo repentino, ¿no? Volviendo de una concentración en Copacabana, pues le sobrevino un infarto. Habrá que creerle a la familia, ¿no? Y de todos modos, al margen de cuál fuera la causa del deceso, pues es evidente que hacer política en las calles, en contacto con la gente, es una labor muy peligrosa. Y pues solo queda desear que las consecuencias sean las menores posibles, ¿no? Y que podamos tener un resultado electoral relativamente tranquilo y limpio. Pero bueno, eso depende de muchos factores, Judith, y pues solo queda la recomendación. Ahora, esta elección en la cual la mirada va hacia las autoridades regionales, también la población, por lo visto, espera un equilibrio, ¿no? ¿Cómo piensas que pueda desarrollarse en cuanto a resultados ahora que ya tenemos prácticamente la lista de los candidatos? Tenemos una variedad muy amplia, ¿no? Candidatos, o sea, hay ciudades en las que hay hasta 14 candidatos. Estas serán unas elecciones donde todo el que quería participar lo hizo o lo está haciendo. Creo que no ha habido restricciones, o sea, vemos una enorme tendencia a la dispersión del voto. Yo siento que eso va a primar y el único instante quizás de mayor agregación, de mayor cohesión, pues se ha dado en Santa Cruz, ¿no? Con la candidatura de Luis Fernando Camacho. Ahí sí han convergido, digamos, varias fuerzas políticas, lo cual tampoco sucede, por ejemplo, en el caso de la alcaldía, ¿no? Donde hay diferentes opciones también. Pero bueno, creo que solo Santa Cruz ha dado muestras de cierta unidad y de cierto deseo de construir unas candidaturas fuertes. Pero yo creo que en el resto del país, con la excepción quizás del gobernador de Tarija, que está buscando la reelección, en el resto del país yo siento que hay muchas caras desconocidas o muchas opciones con pocas posibilidades, aunque fueran conocidas, ¿no? Y entonces eso va a llevar, creo, a tener unos consejos municipales y unas asambleas departamentales muy dispersas y probablemente eso beneficie al gobierno, ¿no? Probablemente al partido de gobierno. Yo creo que Eva Copa tiene muchas posibilidades de ganar en el Alto. Efectivamente, la muerte de Felipe Quispe pone un poquito en duda la posibilidad de que una fuerza diferente al MAS se haga de la gobernación, en este caso de La Paz. Pero bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve todo este proceso, ¿no? Yo creo que en general ha sido muy difícil para todos los partidos. Me sorprende mucho Comunidad Ciudadana, por ejemplo, que obtuvo victorias en casi todas las ciudades el año pasado, y hoy tiene candidatos muy débiles, ¿no? En todas partes. O sea, lo lógico hubiese sido que Carlos Mesa tenga la plancha más efectiva, más conocida y la más apetecible. No ha sucedido eso. Demócratas prácticamente, pues, ha comenzado un proceso de desbande en este momento en que parece ser reemplazada por Creemos. Y entonces es una elección de transición, me parece, donde van a surgir nuevas figuras, donde posiblemente Solvó deje de ser la fuerza dominante en La Paz también. Entonces, muchos de los, digamos, actores clave del pasado están pasando un poco a segundo plano y están quizás surgiendo opciones diversas, ¿no? Habrá que ver cómo les va a cada una de ellas, pero creo que es una elección muy incierta, ¿no? Con muchas dudas y muchos interrogantes. ¿Se habrá improvisado en la elección de los candidatos? ¿Qué pudo haber sucedido para que en determinadas fuerzas políticas o agrupaciones decidan apostar por personas? Muchos son advenedizos y otros también ya tenían un lineamiento político, pero no tuvieron el liderazgo y el peso suficiente, por lo menos se puede observar en varias regiones, Rafael. Bueno, yo creo que sí, está claro que muchos candidatos han tenido que ser improvisados porque no había las condiciones para hacer un frente serio, ¿no? Creo que el caso de La Paz es emblemático.
que Waldo Albarracín, Iván Arias, el candidato de Solvó, Álvaro Bondel, todos ellos vayan separados, es algo insólito, ¿no? Eso puede eventualmente favorecer a Doc Weiler. Es insólito porque hace muy poco tiempo pues estaban unidos en torno a una sola sigla o una sola bandera. La derrota, ¿no?, que sobrevino en octubre del año pasado, la victoria del MAS, pues me parece que ha lastimado muchísimo también a los actores de la oposición. Y por esa razón no hay fuerzas aglutinadoras, ¿no? Con la excepción, está claro, de Santa Cruz, ¿no?, donde sí ha habido un intento serio, que seguramente será exitoso, de tener un gobernador en los marcos de la oposición. Pero creo que en el resto del país la situación es muy difícil, muy complicada, y la oposición efectivamente, en vez de fortalecerse, se ha debilitado. Y la cabeza de oposición, que es Comunidad Ciudadana, yo la siento, no sé cuál es tu impresión, Judith, pero yo la siento completamente desdibujada, sin un perfil claro, sin una política agresiva, digamos así, de convertirse, ¿no?, en lo que sería la cabeza de la oposición. Mucho desgano y muy poca actividad propositiva en ese sentido, ¿no? Y eso ha hecho que todas las fuerzas pues sientan que pueden ahora competir. El Tribunal Electoral ha ratificado, por lo menos hasta este momento, de que las elecciones no se cambian, no se posponen, continúa el 7 de marzo. Después de eso, veremos qué cambios pueden surgir, aunque ya se conocen también quiénes son los que pretenden gobernar desde las sillas más regionales. Pero esta ya no es la vida normal, si vale el término, en la que todos se desenvolvían. El coronavirus puso sus normas, puso sus reglas, una manera que se tengan que reinventar los políticos para ponerse a la altura de las circunstancias. ¿Crees que pasa eso, que es necesario? El coronavirus evidentemente tiene un impacto político, y ese impacto político es básicamente el alejarnos unos de otros, ¿no? Tomar distancia, no poder tener la capacidad para contactarnos, para dialogar. Inevitablemente el coronavirus tiene un efecto político antidemocrático, ¿no?, porque no permite que los seres humanos se comuniquen, o que lo hagan en condiciones muy mediatizadas, ¿no? Entonces creo que lo que cabe esperar es que la vacuna tenga su impacto, se reduzcan visiblemente los contagios, como está pasando ahora en Israel, que han caído a la mitad, y que ya podamos volver, ¿no?, a la normalidad de siempre. Y eso seguramente va a tener también un efecto, ¿no?, porque pues durante muchos meses hemos estado alejados, ¿no? Y bueno, las nuevas autoridades electas tendrán que reconstruir ese puente con la ciudadanía y poder volver a acercarnos y buscar la reconciliación, ¿no?, de todos los bolivianos, que creo que eso no ha sido todavía resuelto, ¿no? Sigue pendiente. Una reconciliación con una sinergia colaborativa, ¿no?, entre todos, porque la emergencia así lo amerita. Efectivamente, yo creo que ya estamos tomando muy en serio la enfermedad, y queda este periodo terrible, ¿no?, en el cual, a pesar de que existe la vacuna, la humanidad no tiene todavía las condiciones logísticas para distribuirla ampliamente. Y bueno, pues esa es un poco la realidad, y sobre esa también hay que hacer política pública. Deseamos una pronta, muy pronta recuperación, que la salud quede restaurada, pero cuénteles, para finalizar, ¿cómo se está cuidando ahora en ese aislamiento? Sin duda alguna, ¿no? Estar separados pues nos da la nostalgia de volver a juntarnos, ¿no? Y creo que todos estamos pensando en el día después, ¿no?, cuando ya uno pueda moverse libremente por la casa y abrazarse, ¿no? Creo que eso es lo que más hace falta después de haber visto los rigores, ¿no?, de esta situación, que parece una película de ciencia ficción, Judith, ¿no? No sé si nos van a creer nuestros nietos, porque nuestros hijos ya lo están viendo, cuando les contemos lo que hemos vivido en estos meses. Rafael, ¿y cómo es la jornada? Vamos a invadir un poquito tu intimidad en esta etapa que lamentable del COVID que te toca enfrentar. Lo bueno es que mencionabas, no es nadie más de la familia, solo tú estás llevando con fuerza, con un espíritu de fortaleza este rebrote del coronavirus. Pues indudablemente uno se da cuenta de la importancia de las labores domésticas, ¿no? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va
llevarte las cosas que necesitas porque no puedes salir, entonces eso cae y recae sobre todos los miembros de la familia, pero es también una oportunidad también de ofrecer cariño, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante. Y como tú dices, también es un momento para valorar, ¿no? Esos lazos que antes parecían normales, digamos que no tenían ninguna apariencia de importancia y que cuando dejan de ser por una necesidad, entonces recuperan su valor, ¿no? Creo que eso es lo interesante. Y bueno, también el mucho tiempo para hacer cosas solo, ¿no? Que a veces no se cuenta. Y bueno, si los síntomas son leves, como en mi caso, entonces pues es una oportunidad también para conversar contigo, para leer, para escribir, para pensar un poco hacia atrás, para pensar hacia adelante, pues es como una pausa creativa que se debe aprovechar de esa manera, ¿no? Me imagino que muchos que han estado en la cárcel han sentido lo mismo y muchos pues han cambiado radicalmente, ¿no? En esa situación de encierro, estoy pensando en Nelson Mandela, en el propio Felipe Quispe, ¿no? Que estuvo 5 años preso, pues yo creo que de alguna manera se fortalece la individualidad y también la conexión con los demás, ¿no? Aunque no está presente, pues hay la disposición de recuperarla cuando todo pase. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Era Rafael Archondo desde México, a quien le agradecemos por su tiempo y por supuesto hacemos votos porque su salud esté restaurada lo más antes posible. Hacemos una pausa en cobertura.